Hoy es miércoles 13 de septiembre. Ya a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la plaza principal del municipio La Paz, Cesar Olaya Herrera, permanecerá en cámara ardiente el féretro del rey vallenato Miguel López, quien falleció a sus 85 años debido a quebrantos de salud. A las 2 de la tarde iniciará los actos protocolarios con una serenata póstuma y lectura de decretos. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, recibió el respaldo del gremio de taxistas de Valledupar. Primera candidata aspirante a un cargo tan importante como la gobernación convoca al gremio, lo tiene en su mira, le parece importante y eso hay que resaltárselo. Y venimos hoy a apoyarla a ella y a comprometernos con ella y ella a comprometerse con nosotros en temas de movilidad, de turismo, de deporte y por eso la estamos apoyando. De acuerdo a los resultados de medicina legal, la joven de 18 años en condición de discapacidad, Rosalba Urbiña Moreno, hallada muerta en una zona boscosa del corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción del municipio de San Martín Cesar, no fue abusada sexualmente. Somos el grito de las que ya no tienen voz, reza la pancarta que llevan estos niños en esta noche. Las dos comunidades y vecinos, amigos de San Martín, se encuentran acá acompañando esta marcha en rechazo al vil asesinato de una joven. Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar, le dijo no a la gran juntanza. He dado un no rotundo a una juntanza donde lo que se propone es que yo me una a Claudia Margarita Zuleta, porque ella debe ser la ganadora. Teniendo en cuenta su recorrido político y el partido que representa, el Centro Democrático. Eso es lo que han profesado sus asesores, sus amigos, en distintas calles y centros nocturnos de Valledupar y en tertulias políticas. ¿Qué se creen los dueños de este país? ¿Que fiel a su ideología cree que me van a doblegar? Pues no, esa estrategia de profesar y promulgar que me uno a Claudia no les va a funcionar. ¿A quién representa la Zuleta? A Uribe, a la Cabal, a Paloma Valencia, en manos de ellos quedaría el Cesar y su candidata, ahora vendiendo un discurso de ser alternativa, pero no cumplen en realidad con los mínimos que se requieren para llegar a un acuerdo serio. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, realizará hoy miércoles en horas de la tarde en el Palacio Municipal el lanzamiento del Plan Cosecha. Mediante un en vivo a través de sus redes sociales, hoy a las 5:30 de la tarde, la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, socializará su plan de gobierno. El gobierno del Cesar inició la entrega de dotación de mobiliarios a instituciones educativas del departamento del Cesar. Los primeros colegios beneficiados fueron el Operena Central y el Enrique Pupo Martínez, ambos de la capital del Cesar. Nos encontramos en el Colegio Nacional Operena, entregando los primeros 140 mobiliarios. Asimismo, se entregaron 141 mobiliarios en el Colegio Enrique Pupo Martínez. En total se van a entregar en 197 instituciones educativas en todo el departamento del Cesar, que va a beneficiar a más de 25.000 niños y jóvenes. El mercado público de Valledupar es una de las prioridades de Ernesto Orozco dentro de su gestión. Por eso subraya su compromiso de mejorar las condiciones y oportunidades para los trabajadores y comerciantes. Deben de tener más compromiso con los del mercado, que son los que estamos guerreando día a día. El mercado, aquí hay momentos que cuando llueve, todas esas aguas negras, siempre se vienen por aquí. Esperamos que él en realidad arregle esto. La reina vallenata Laura Taliana Lacutir Daza representará al departamento del Cesar en el reinado Miss Belleza Trans, una mujer con brillo de estrella que se estará realizando el 6 y 7 de octubre en Fonseca, La Guajira. Mi Belleza Trans, una mujer con brillo de estrella, nace con el propósito de crear un legado de integración en los municipios, ciudades y departamentos de Colombia para promover la cultura, la belleza y el talento, haciendo énfasis en la visibilidad trans.